Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo recorrido por las distintas aulas de la educación básica. Esta vez podremos asistir al momento de la clase en que las docentes buscan identificar lo que los alumnos ya saben para seguir ampliando sus conocimientos y valorando sus saberes. Podremos ver cómo dos docentes de distintos subsectores y niveles inducen a los alumnos a rescatar sus saberes personales y refuerzan lo aprendido previamente. ¿Alguna vez ustedes han pensado por qué algunos objetos flotan o se hunden en el agua? Y Francisca. Porque hay unos objetos que son más livianos y otros más pesados. Ya, tú dices que lo relacionas... Dame un ejemplo. Como la goma. ¿Qué pasa con la goma? Se hunde en el agua. ¿Se hunde en el agua? Sí. Escúchame a Gabriel antes que me diga. Ya. Tiene que ver algo con la densidad, porque cuando la densidad es mayor, el objeto puede que se hunde. Cuando ya va a ser menor la densidad, puede que el objeto flote. Ya. Ok, yo vamos a ver, vamos a experimentarlo y vamos a ver. Bárbara, ¿cuántas manzanas crees que hay ahí? Tía. A ver. 13. 13. Tía. ¿Y tú cuántas manzanas crees que hay ahí? 23. 23. 22. 22. Pero para saber cuántas manzanas tengo, ¿qué tengo que hacer? ¡Contar! Perfecto, yo tenía 23 manzanas. Acabo de comerme 10. ¿Cuántas manzanas 13, me quedan? 13. ¿13? ¿Están seguros que son 13? Sí. ¿Qué tenemos que hacer para saber que son 13? ¿Contarlas? Ya, Sebastián, ayúdame a contar. A continuación, veamos qué hace esta profesora para ampliar o complementar los conocimientos previos de sus alumnas y alumnos con el fin de integrar nuevos conceptos. A ver, quiero que me empiecen a describir los camellos. Nicolás Aldea. Es peludo. Es peludo. Franco. Con dos jorobas. Dos jorobas. Café. Café. Cuadrúpedo. Cuadrúpedo, mira qué interesante. ¿Qué significa que sea cuadrúpedo? Tiene cuatro patas. Excelente. Nicolás. Que tiene el cuello largo. Tiene un cuello largo, sí. Alto. Alto. Alto también. Buena observación. ¿Qué más, Nicole? Tiene cabeza de oveja. Tiene como una cabeza de oveja. ¿Eso se habían dado cuenta de esa observación? Nicole, eres súper observadora. Muy bien. Tiene como una especie de cabeza de oveja, ¿no es cierto? ¿A qué otro animal más se parece? ¿O puede ser primo? ¿De quién podría ser? De la llama. Muy bien, de la llama. ¿Y de quién más? De guanaco. Del guanaco. Excelente. ¿Cuál es el personaje principal, principal de este... De este... texto que acabamos de leer? Le vamos a dar la palabra ahora a una mujer, a una dama. El camello. El camello era el personaje principal, porque todo el texto habla de este camello que anda perdido. ¿Ya? Le vamos a dar otro clic y vamos a ver los personajes secundarios. ¿Cuáles eran los personajes secundarios? Los sabios. Los sabios y el mercader. ¿Y cuál más? ¿Había otro más? El rey. El rey, muy bien. El rey, esos son los personajes secundarios, ¿ya? Nosotros habíamos visto clases anteriores, los protagonistas y los antagonistas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cuáles eran los protagonistas? Los héroes de del cuento. Los héroes del cuento. Y el antagonista, el enemigo del héroe. Muy bien, tienen buena memoria, los felicito. Podemos ver otros recursos tendientes a afianzar los conocimientos. Por ejemplo, veamos cómo esta profesora guía a los alumnos a experimentar lo que enseñó en la clase anterior. ¿A quién más le falta hoja? ¿Recibieron todos o no? Entonces, coloque el nombre, el curso, la fecha de hoy. Hoja del estudiante 1. Utilizando la densidad para hacer predicciones. Tabla 1, resultados de las observaciones de flotación y hundimiento.
Acá dice en una, la primera columna, sustancia. Bloque de cera, bloque de plástico transparente, bloque de aluminio, cilindro de cobre y cilindro hueco de plástico. Este último no lo hemos trabajado, así que lo vamos a dejar en blanco. Y al final, agua. Para aquellos alumnos que se han olvidado o no recuerdan o necesitan un recordatorio de algunas de las sustancias, yo traje algunas, no las tengo todas. O sea, no tengo para todos los grupos. Por lo tanto, voy a dejar en algunos grupos para que las manipulen un poquitito antes de hacer la predicción. Estamos entonces con el aluminio. Miren acá. Ponle suspenso. Ya, ahora. Se hunde. ¿Qué sigue? Plástico blanco. Miren. Se hunde. ¿Qué sigue? Plástico transparente. Póngale suspenso. ¿Qué le pasó? Se hundió. ¿Y el otro? El de cera. Flota. Bien. Hemos tenido la oportunidad de observar distintas acciones pedagógicas destinadas a enriquecer y valorar los conocimientos de las alumnas y alumnos. Cada una de estas experiencias puede ser un punto de partida para explorar estos y otros recursos. Los invitamos a conversar sobre este tema. Canta y ama, vive en cuerpo y alma.